Con la presencia del alcalde de la comuna Juan Pablo Molina Contreras, la diputada por el distrito 34 Alejandra Sepúlveda, la gobernadora de Colchagua Aiza Cataldo, concejales y representantes de investigaciones y carabineros, se llevó a efecto la inauguración de las fondas 2008 en el Parque Abeluchón de la ciudad de San Fernando. Dicha ceremonia fue amenizada por el Club de Cueca San Fernando, quien con las tonadas y cuecas deleitaron a los presentes y además hicieron bailar a las autoridades nuestro tradicional baile, la cueca. Cientos de personas se reunieron en el Parque Belbuchón para dar el vamos a las fondas 2008 para celebrar, como Dios manda, las fiestas patrias en nuestra ciudad. Contenta por cómo hoy día están las fondas, felicitar al sindicato fondero, felicitar a todos los que han hecho posible que hoy día tengamos esta fiesta y muy contenta de invitar a los sanfernandinos, a los de la provincia, que vengan a esta fiesta en San Fernando, que va a estar muy buena y además con un corazón abierto de colchagüino para recibirlos. ¿Eh? ¿Cómo lo ve este año la fiesta? Mira, lo veo, por lo menos uno siente que hay un espíritu mucho mejor que antes. Uno ha visto además la participación en todos los sectores con mucha gente y uno ha visto la participación de la comunidad mucho mejor. ¿Ah? Una tremenda participación de la gente. ¿Ah? Sí, muy bien, gracias. Representante de los fonderos dio la bienvenida a las autoridades e invitó a todas las actividades que se van a realizar en dicho recinto. El edil San Fernandino también se refirió a la gran organización de los fonderos de este año y a su vez realizó un llamado a la ciudadanía a que participen y disfruten de este ambiente dieciochero en un gran recinto y al alcance de todas las personas. Bueno, queremos pedirle a toda la comunidad que venga a estas fondas San Fernandinas que tienen sabor a colchagua, sabor a campo, que tienen olor a tradición y precisamente en estos 198 años celebrando a la patria junto a nuestras tradiciones, a la cueca, al palo encebado, al trompo y ciertamente al compartir sanamente fondas de primer nivel en nuestra querida ciudad que la engalanan en este nuevo aniversario patrio. ¿Cómo este año usted la fiesta acá en San Fernando? Bueno, hemos tenido una gran, diría yo, convocatoria en cada uno de los callejones, los sectores rurales y esperamos mañana en el Tedeum el mensaje de nuestro cura párroco. Esperamos también la impresionante parada militar como es tradición. Así que en San Fernando, en cada uno de esos lugares, se respira precisamente a tierra colchagüina, a la celebración de la independencia. Bueno, ciertamente, hacer un mensaje, pasarlo bien, no significa excederse en las copas. Si va a beber, entregue las llaves, es un mensaje conocido por todos, pero ciertamente que lo refrendamos hoy día más que nunca. Posteriormente, las autoridades, junto al presidente de los fonderos, Hugo Díaz, realizaron el tradicional corte de cinta para dar por inauguradas las fondas del 18 de septiembre, que este año durarán 5 días. Por otra parte, la organización del evento realizó un llamado a la ciudadanía a que participe en los Juegos Criollos y otras actividades que tienen programadas para esta fecha. Bonita, ya tenemos una vista diferente a otro año. Las fondas están mucho más presentables que otros años. Y esperamos de que ahora tener la recepción del público y que venga más público y eso es lo que nosotros queremos atraer acá a San Fernando. Por eso nosotros, quizás ustedes vieron un panfleto que dice no más palmilla, sí San Fernando. Para que aquí en San Fernando atraer la familia donde tenemos juegos tradicionales, pillar la gallina, palo encebado y competencias que ya mañana nosotros, ya se comprometió nuestro alcalde, De tirar la cuerda con los fonderos. Y lo otro, invitarlos a ustedes para que mañana participen en nuestras actividades y para que haya una difusión de lo que nosotros estamos haciendo, para que la gente crea que San Fernando quiere hacer algo mejor.
discoteca chilena vamos a bailar.